Tenemos muchos diseños de flores esta temporada, multicolores, con técnicas diferentes y únicas. Se mueve mucho el sage, el lila, y está entrando mucho el morado también. Nunca se ha tratado de hacer el vestido más barato, sino el de mejor valor. Las niñas van con la foto del vestido a las tiendas y dicen, quiero este vestido. Si yo le dijera que la cantidad de dinero que anualmente mueve la industria de las quinceañeras, los Sweet 16 y las graduaciones es aún mayor que el Producto Interno Bruto de algunos de nuestros países, ¿me creería? Venga y le cuento. Cuatro pisos de exhibiciones y desfiles, llenos de glamour y mucho brillo, albergan en Atlanta la esencia de la industria de la moda para fiestas de graduaciones y 15 años en Estados Unidos. Una industria millonaria que maneja 14.200 millones de dólares cada año y que ve su futuro aún más prometedor, según el portal Market Research Future. Y es que en este 2023 las ideas llegan aún más explosivas, porque después de una pandemia, la gente quiere celebrar la vida. Por supuesto, la pandemia dañó a la industria, dañó al mundo, pero ahora se está recuperando y la gente está emocionada. Los niños están regresando a las escuelas nuevamente, las tiendas están gastando dinero. El año pasado fue un poco todavía con algo residual de la pandemia, pero este año hemos estado llenos hasta los domingos. ¿Realmente las niñas? Después de COVID, las que no pudieron ir, se quedaron con sus vestidos. Y como no estuvimos encerrados por tanto tiempo, estas niñas ahora, el consumo ha sido increíble. Todas las niñas están comprando vestidos bellísimos, están súper ilusionadas de ir a prom. ¿Y qué mejor ocasión que una fiesta de 15 años muy común en América Latina o la graduación de bachiller? Ambas son tradiciones muy arraigadas en los sueños de las adolescentes porque marcan la entrada a una nueva etapa en la vida, algo que merece ser celebrado por todo lo alto. Creo que el mercado latino, un 90% son para los 15 años. Centroamérica es el mercado más grande para 15 años, especialmente México. 60 millones de latinos o con antecedentes españoles en Estados Unidos. Es el segmento de más rápido crecimiento en la población. Así que saltamos al área de quinceañeras con dos pies y ha sido maravilloso para nosotros. La tendencia moderna busca seguridad y exageración. No un vestido sobrio, no, no. La ocasión requiere algo que se note, pero que sea lo suficientemente cómodo para lucirlo por varias horas, según apuntan los expertos. Definitivamente veo chicas a las que les gustaría ir más exageradas después de la pandemia. Todo el mundo quiere su propia como identificación y presumir y sentirse cómodos con quienes son. Creemos que es algo muy positivo. Hay niñas que les gustan los vestidos más suaves, que son un poquito más como de princesa. Y hay niñas que les dan vestidos, los vestidos tallados, que tienen cortes muy sexy. ¿Y qué decimos del precio? Tiendas especializadas lucen sus modelos desde los 200 o 300 dólares. Y el tope es el que dicte el bolsillo del consumidor. Y cuando los ven, no piensan en el precio, piensan en belleza. Nunca ha sido hacer el vestido más barato, sino el de mejor valor. Y eso significa estilo, precio, construcción, calidad. Y cuando pones todo junto, la gente dice, tengo que comprarlo. Lo cierto es que, con poco o con mucho en el presupuesto, los tiempos pueden marcar tendencias y dejar atrás una que otra costumbre, pero nunca pierden la esencia de las tradiciones. Mucha diferencia actualmente a tu prom, por ejemplo. Olvídate. Imagínate, con los vestidos, imagínate en los 80s con el copete.